amiga Maja Sendar, nuevamente juntos en un programa más de Con Buena Onda. Bueno, yo estoy feliz de la vida y totalmente agradecida, ya que la semana pasada tuvimos un artista realmente espectacular, a quien desde aquí le mando un cariñoso saludo al gran Julio Andrade, que realmente fue una entrevista realmente muy linda. Pero el día de hoy también tenemos a unos artistas realmente increíbles y súper talentosos, encabezado por el gran Carlos Rentería, y luego seguido del gran Piero Morote, encabezado por Doña Dolores. Un programa espectacular al cual yo me siento muy feliz, cuyo tema de hoy será interesante. Vamos a hablar sobre las costumbres que desarrollamos nosotros en fiestas patrias. Por ejemplo, el tener el escarapel en el pecho, las banderas en la casa, o quizás una rica comida criolla. En fin, hoy día vamos a hablar de ello con nuestros invitados y aparte nos contarán acerca de los eventos y todo lo que están ahorita ellos presentando. Pero yo les quiero contar que este domingo yo me fui a ver una obra espectacular que es Hagamos Magia. Una linda propuesta para toda la familia, donde Mario Soldevilla y el gran mago CJ están haciendo un trabajo maravilloso. Realmente quedé fascinada, así que vayan todos los sábados y domingos a las 4 de la tarde aquí en el Centro Cultural Ricardo Palma. Una obra realmente recomendable. Así que ya lo saben, la siguiente semana ya son las últimas fechas, así que los esperamos a que vayan a ver Hagamos Magia, tremendo espectáculo para grandes y chicos. Listo, entonces nos vamos a ver a los invitados de hoy, vamos a ver las noticias de la semana. ¡Ay, noticias en la semana! Entonces vámonos al video. Sin antes agradecer, quiero agradecer primero a mis pestañas. La mirada perfecta la trae Valentina, especialistas en realzar la mirada perfecta. Ellos los encuentras en la avenida La Fontana, y la atención es desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Muy bien, entonces nos vamos al video, nos vamos a la noticia de la semana y regresamos con el bloque de entrevistas. Buenas tardes con todos, hoy les traigo el recuento de noticias de la semana. Para comenzar, se cumplieron 50 años de la llegada del hombre a la luna. También se estrenó en los cines la tan esperada película El Rey León y la tercera temporada de la serie La Casa de Papel, que de seguro ya muchos terminaron de ver. Por otro lado, empezó una nueva edición de la Feria Internacional del Libro, que se desarrolla en el Parque Próceres de Jesús María y se quedará hasta el 4 de agosto. Así que pueden aprovechar el feriado largo para ir. Algo que pasó ayer es que nuestro tenor peruano Juan Diego Flores dio un singular concierto gratuito en la Plaza de Armas de Lima por la celebración de fiestas patrias, en la denominada Serenata al Perú. Y por último, ya se empezó a armar todo para el tan esperado acontecimiento de fiestas patrias. Estamos hablando de la gran parada militar. Y bueno, eso fue todo el recuento de las noticias de la semana. Unida la costa, unida la costa, unida la tierra, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el trabajo, unido el deporte, unido el deporte, unido hasta el norte, el centro y el sur. A triunfar, peruano, a triunfar, peruano, que somos hermanos. Cuando salga nuevamente a actuar para ustedes. Yo siento rabia porque los niños no van a conocer la forma de la U.
Horizonte de Evento es un díptico teatral, son dos obras, dos piezas dentro de una, y cada pieza cuenta una historia en torno al concepto evento. En principio en función a sus dos acepciones, un evento como algo caótico, eventual, impredecible, accidentado, y lo otro como un evento organizado, un certamen, una celebración social. Y quisiéramos que pudieran venir a la última función de Horizonte de Evento, que es el lunes 22 a las 8:30 de la noche en la Asociación de Artistas Aficionados, que queda al costado del Teatro Municipal en el Jirón Ica 323 en el Cercado de Lima. Es a las 8:30 precisamente para que salgas del trabajo, de estudios y puedas llegar. Nos encantaría que puedan celebrar con nosotros 20 años de teatro. Iniciemos el bloque de entrevistas y yo estoy sumamente feliz ya que tengo aquí un especial, invitado especial, estoy de cabeza hoy día, al gran talentoso Carlos Rentería. ¿Qué tal? Bienvenido bien. Al programa Con Buena Onda, qué gusto de verte. Con buena onda. Qué sí, chévere, qué bien, qué bien, qué tal, qué dice la semana. Ha sido una semana interesante, justamente hemos estado viendo las noticias, hay estrenos, se viene la parada militar, la feria del libro, en fin, tantas cosas. Y todavía el teatro. Sí. Y el teatro, que no está sé, vivo. Que no sé dónde está, ¿no? Si atraviesa todo lo otro que has mencionado. Ajá. Se atraviesa el teatro, la parada militar, que también, imagínate. Que también es una situación muy teatral. Venimos de la Copa América, ¿me entiendes? Todo, todo ficción. Todo ficción. Y nos ha tenido así, en tensiones. Sí. Y además de las muchas cosas, celebramos 20 años de teatro con Espacio Libre. Eso, son 20 años. Ay. ¿Y qué tal? ¿Qué se siente? Bueno, hace poquito nada más ha sido el Día Central, me parece. No, el Día Central en ¿o cuándo es? Es una fecha también ficticia porque nosotros lo asignamos como que es el 28 de julio. Para que sea bien patriótico. ¿Y qué tal? Bueno, tengo entendido que lo diriges de Diego Laoz, sí. que también fue todo un episodio llegar a Espacio Libre. Sí, me cuentan que tú inicialmente, bueno, vienes de Chiclayo, si no me equivoco, de Chiclayo, sí. Que tenías todo el entusiasmo de seguir por el camino de la música, pero de pronto apareció Diego y te aterrizó, o cómo fue, cuéntalo todo y exagero. Te aterrizó y te dijo, no, el teatro es lo tuyo. ¿Cómo fue? No sé, igual es como yo, mi interés por la música más tenía que ver con la cultura del rock, más que con la música específicamente. En mi familia hay mucha inclinación a lo musical, ya. Pero de modo aficionado. Pero el mundo del rock siempre me interesó, ¿no? Del rock como cultura, no solamente en lo musical, sino también en lo estético, en la tribu que organiza cosas, ajá. En esa cosa de no hay histórico, no hay sostenimiento de nada, ya. ¿Me entiendes? Además, en una ciudad del interior, en una época claro. En que internet estaba recién asomándose al cotidiano. Claro. Como hoy que nos atraviesa, y veía que la comunidad rockera tenía mucho de un ánimo muy fuerte. Ajá, ahí está, ¿no? El gran Diego. Ahí está Diego. Ahí está el gran Diego, mirándote. Estás Justamente Diego en este momento del grupo, Diego se encuentra más en un proyecto en Arequipa, pero ya. Ha venido especialmente para esta función, para la función de hoy, que es la última función, viene a ver qué tal la última obra, el último estreno de Espacio Libre con el que celebramos estos 20 años. ¿Y qué se siente? ¿Cómo ha sido todo ese viaje, todo ese proceso? ¿Qué tal tu equipo humano? Porque tengo entendido que también formas parte del equipo de actores, sí. Estás también allí, sí. ¿Qué tal esa sensación juntado, obviamente unido a ese sentimiento de cumplir pues 20 años ya como parte de una familia sí. Teatral, con los mismos sentimientos apasionados, de seguir continuando en esta hermosa disciplina que nos hace reír, nos hace llorar, pero que ahí nos mantiene vivos? Sí, es muy extraño, ¿no? Como cuando a ti te preguntan, ¿qué sientes hoy en tu cumpleaños? No sé qué siento. Siento como cariño de la gente. Pero a veces eso es interesante, ¿eh? Eso es muy interesante, es, sí. Claro. Hay veces en que como algunos cumpleaños uno recuerda muchas ganas de querer celebrar. Claro. Para nosotros el número era especial, 20, ¿no? Es más redondo. Pero también nos llamaba la atención que, por ejemplo, una celebración de dos décadas implicaba también para nosotros revisar esa historia en relación a dos perspectivas.
el tiempo acumulado, tu estilo, tu tradición, lo que has venido forjando, y el punto en el que eso en realidad no te determina y que tu condición artística te obliga, o por lo pronto a nosotros nos inquieta, a abandonarla, a renovarla, de algún modo a traicionarla, porque nuestra inquietud es parte de nuestro motor artístico. Exacto. ¿Y cómo tú te sientes? Porque obviamente en algún momento, ha sido como alumno y luego ha habido ese cambio y ha sido educador, ha sido el que ha formado a la gente en este campo de la actuación. ¿Cómo ha sido ese tránsito? Porque definitivamente hay una diferencia, ¿no? Pero ¿cómo tú has sentido durante todo este tiempo, ¿no? En tu experiencia ya en espacio libre. Sí, yo creo que la diferencia la comienzo a percibir más en esta última época. Uh-huh. Yo creo que no hay gran diferencia en relación a, como ocurre en otras carreras, que tiene que pasar un tiempo para que te gradúes y después un tiempo para que te capacites pedagógicamente. Yeah. Desde el inicio, creo que al año o dos años de estar yo haciendo teatro, me comencé a interesar por el manejo de los talleres, a acompañar a los colegas que por ahí tenían ciertas dificultades en algunos aspectos, que sea en el vocal, en el expresivo físico, ¿no?, de movimiento. Entonces, la creación y lo pedagógico han estado siempre de la mano. Pero en esta última etapa, más bien lo que siento es que el aspecto pedagógico deja de ser solamente la transmisión de información, y más bien es sumergirme con ellos en un... Que tenga significado de pronto. En un proceso más bien de desconocimiento de lo que estamos haciendo. O sea, no vengo yo a compartirles nada que yo sepa, sino que me sumo con ellos a la aventura de decir, yo creo que por esa esquina hay algo que juntos vamos a descubrir. Ajá. Que puede ser una apuesta en la que fracasemos todos, pero me parece que el camino de aquí a esa esquina es muy... Eso es lo interesante del teatro, porque hay cierto riesgo, hay cierta... tantas emociones juntas porque trabajamos con nuestras emociones, pero hubo un comentario que por allí leí que era como un concepto, o no sé, era parte de tu lema, que era que el actor no debería sentirse el gran actor, sino que debería tener presente que no es un buen actor para que estén siempre en esa constante formación y esa constante lucha. No sé si está bien por allí. Es muy probable, uno dice cosas. Pero ¿no? Ahí por ahí he leído, eso dijo Carlos Rentería, porque ahí me han dado toda una información sobre. Entonces, ¿qué opinas de eso? ¿Qué crees que esa es la clave para ser un buen actor? Sí. Porque tú sabes que hoy en día vivimos en una... No sé si sea una crisis, pero hoy en día, en algunos casos, basta que hagas un corto, basta que aparezcas en una novela y ya eres el actor total. Claro. Y en realidad el ser actor es toda una disciplina de vida que no concluye en 5 años, ¿no? Es todo un proceso de alimentación, de aprendizaje, de constante experiencia. Sí. Entonces, ¿Qué opinas tú? ¿Cuáles serían esos ingredientes? ¿Coincides con lo que he mencionado? ¿Con lo que alguien por ahí ha resaltado? Sí, me parece que en realidad todos los conceptos, o sea, todas las palabras, incluyen en algún momento de su propia descripción, de sus acepciones, algo que se les opone. Quiere decir que, por ejemplo, si nos referimos a los actores, a alguien que sale en la ficha técnica de un cortometraje, más allá que sea la primera vez, vamos a decir, una modelo, o puede ser una modelo que nadie conoce. Y puede sorprender también. Puede ser Mick Jagger, que es este vocalista de una banda de rock y que también te impacta. Claro. Y claro, es el actor de esa pieza. Ajá. Pero no, a lo mejor no es un actor de oficio, ¿no?, con una carrera. Creo que hay dimensiones distintas. Sí. Y creo que a lo que nos estamos refiriendo en este caso es a esa otra dimensión que aspira a generar una tradición, a convertirse profesionalmente en alguien que se capacite y tenga un legado. Ajá. Bueno, en ese campo, que sería al que nosotros perteneceríamos, porque la disciplina elegida es el teatro, creo que es muy valioso... entender que la idea de talento, que está más asociada a qué buena es esta persona, qué capo es o qué capa, es menos importante que la capacidad y la fuerza que le ponga a su deseo de querer transformarse. Claro. En ese sentido, me parece que ahí está lo valioso, ¿no? Ser malo
también, o sea, reconocerse malo es un punto de partida bastante interesante, ¿no? Bien porque difícil, ¿eh? Soy mal, pero mira, curiosamente también hay premios para eso. Sí, lo malo ahí estaría en ser premiado como el peor del año, ¿no? Pero es interesante porque si tú piensas, digo, ¿cuáles son las valoraciones artísticas de hoy, no? Las valoraciones de lo bello y de lo feo. Uh-huh. Casi son la misma cosa, ¿no? Yeah. Alguien puede terminar odiando algo que a otro le parece hermoso, espectacular, ¿no? Claro. Hay un montón de películas o de colegas que a veces veo y digo, bueno, a mí no me pareció tan como claro, todo el mundo dice. Claro, es una cuestión de percepción. Y uno pone foco en otras cosas. Entonces, eso es muy, muy interesante, ¿no? Sí. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de Auschwitz, la poesía es imposible. Claro, sí, pues. En fin, bueno, que esto es un tema largo, definitivamente. Pero bueno, te cuento que el día de hoy, fuera de todo lo que vamos a hablar, me dicen ahí costumbres. Costumbres por fiestas patrias. ¿Tienes alguna costumbre en particular? ¿Qué sueles hacer el 28 y el 29? Bueno, hace casi 10 años que formo parte de Espacio, las actividades por el aniversario. Que ajá, por lo general son, a nosotros nos gusta celebrar trabajando, es decir, creamos una obra, hacemos claro, algún encuentro, algo. En este caso, estamos ensayando mucho, produciendo mucho, mucho material, entonces las festividades están en torno a eso. También es cumpleaños de uno de mis hermanos. Entonces las fiestas están en las fiestas puesto, están presentes. Pero eres, por ejemplo, aquí, bueno, la costumbre que tenemos normalmente es que siempre pues hay una bandera en la casa, ¿no? Además los colores bien patriotas. Ahí está la bandera, Pero cuando era uno es niño, siempre tenía la emoción, ya vamos a colocar la bandera en la casa. ¿A ti te pasaba algo así? A mí lo que me pasaba era que sentía... O sea, cuando me enteré que la bandera era obligatorio ponerla, porque si no te caía una multa, me comenzó a entusiasmar más bien de qué manera evitaba poner la bandera tan grande. Entonces descubría que dos papeles rojos al costado y al medio blanco en tu ventana bastaban para que no te pongan la multa. Entonces eso a mí me motivó un montón para que al año siguiente, qué sé yo, los colores no estén juntos y estén más bien separados, pero en la perspectiva se genere o colocaba otras cosas. Era por ahí, pero era una cosa medio amparada en la obligación. La que siempre se me pasa, y lo veo con estudiantes, yo enseño en un colegio, usan la escarapela. La escarapela me gustaría usarla, me parece una cosa linda. Es un dato curioso, curiosamente. Pero siempre se me pasa, normalmente, no me la pongo. Cuando uno, con los que han pasado en aulas, o sea, todos los profesores tienen que llevar la escarapela siempre tenemos que dar signo pues de patriotismo, ¿no? Pero curiosamente, con todo esto de la Copa y todo lo que sucedió con el fútbol, yo me he quedado sorprendida en realidad cómo es que a veces este tipo de situaciones puede unificar y puede sacar esa identidad, ¿no? Te lo digo porque vi después a la salida acá en Miraflores la algarabía que había, el Contigo Perú, el patriotismo. ¿Tú qué opinas de esa sensación? Ya que de alguna manera hay ciertas contradicciones porque vivimos en un día a día de mucho estrés, de mucha lucha, ¿no? Y sin embargo también está la responsabilidad de todavía sostener ese espíritu pues de identidad que nos pertenece como peruanos. Uh-huh. ¿Tú qué opinas? ¿Todavía eres de aquellas personas que conserva esas costumbres, que luchas de alguna manera? No sé, pues yo, por ejemplo, mi pisco sour, como siempre, 28 de julio está, o mi desayuno criollo, que bueno, ese es un aspecto, ¿no? Pero el hecho, pues, de mantener eso, la bandera. ¿Qué es un desayuno criollo? Me entró la duda. No sé, pues de pronto tu lomito al jugo. Okay. De pronto, pues, okay. Ahí está pasando. Ahí mira. Está, mira. Ya me dio hambre. Ahí está. Te provoca eso, pero por un sentido de patriotismo, por un sentido de, definitivamente, de, no sé, pues, de hambre. Yo creo que de hambre, sí. De hambre.
más con nuestra comida, en realidad roba de un montón de lugares, ¿no? Claro. O sea, lo que mejor tenemos son sazones. Y tenemos cruces con cosas de las comidas orientales, europeas, toda mediterráneas. Toda la diversidad. Y la diversidad hay, propia. ¿No? ¿No? Sí. Claro. Pero yo no participo mucho de esta idea de la identidad puesta solamente en el fútbol. O sea, me gusta el fútbol mucho. Uh-huh. Lo veo, me gusta verlo. Veo mucho el mundial, me divierte mucho. Me llama mucho la atención el fenómeno de cuánta alegría hubo en la calle cuando Perú, no cuando Perú jugó en el mundial, sino la puerta que tuvimos que pasar contra Nueva Zelanda. Uy, no, eso fue. O sea, no hubo punto de comparación, ¿no? Y me llama la atención, digamos, por ejemplo, que uno se anime tanto por eso, o sea, la masividad de la fiesta puesta en eso, en la calle, incluso con gente que no es futbolera, sí. y no en el reclamo, digo, meses después, en diciembre, fue lo del indulto y no éramos ni el cuarto de población en la calle. Hay esas contradicciones que en realidad yo también me pongo a pensar, porque es como que de pronto la gente se olvida, no hay memoria, y de pronto también te genera te conmueve ver que todavía puede ver un signo de esperanza dentro de esa algarabía y dices, pero si hay tanta pasión por seguir esto, ¿por qué no por lo otro? Y por eso te digo, ahí es esa contradicción. Pero en fin, hablando de contradicciones, hoy es la última presentación de Horizontes de Evento. Contradicciones, una obra contradictoria. Oh, con una obra contradictoria. Cuéntanos un poquito por qué tenemos que ir a verla, ya que hoy es la última presentación y que tiene, fuera de ser una buena propuesta, tiene también algo, digamos, emotivo, ¿no? Porque con ello celebra los 20 años de Espacio Libre. A ver, cuéntanos, ¿por qué tenemos que verlo? Bueno, habría que ir a verla hoy porque es la última función. Ajá. Esa sería la razón más importante. Y en general me parece que está bueno ir a ver teatro por lo que significa el encuentro, el tiempo de observar a gente escurriéndose ahí, ¿me entiendes? Ajá. Sudando contigo, viendo el relato en los cuerpos. Algo que no sucede, digamos, dada la era tecnológica que tenemos, no porque la tecnología sea mala, claro. Sino por cómo se está planteando la situación de poco encuentro y contacto con el otro. Uh-huh. Hay muchas ideas de reunión, los vecindarios, la idea del vecino, del barrio, han desaparecido. El teatro en ese sentido es una forma, no sé si de resistencia, sino de resetear esos modos cotidianos que hoy en día son más aislados. Claro. Y tiene, digamos, lo emocional es una coincidencia, porque nosotros estuvimos ensayando esta obra no con miras a celebrar los 20 años del grupo con ella, mira, sino que la dinámica de trabajo de Horizonte de Evento fue precisamente la del ensayo-error, prueba. Ajá, había mucho tiempo que parecía de inutilidad, y lo que se generó más que una obra en la que uno no se sienta poderoso es que encontramos un concepto muy potente. Ajá. Y me parece que lo potente es mucho más interesante que el poder. Claro. Y es una obra que no sé si. ¿Cuándo se están? Bueno, hoy es la última presentación, hoy a las 8:30 de la noche. Es un horario interesante porque lunes, martes y miércoles hemos estado. Es raro para el teatro porque por lo general la gente se programa para fin de semana. Claro. Pero pusimos 8:30 para que las personas que acaban su trabajo puedan llegar atravesando, claro, el infernal tráfico de esta ciudad. Bueno, ya saben, hoy 8:30 en la Asociación de Artistas Aficionados que queda en Girón ICA 323 Lima Centro, así que ya lo saben. Bueno, ha sido un placer tenerte placer en el mío. Programa. No sé, redes sociales, ¿quieres que claro te que sigan? Sí, ¿cómo? Pueden encontrarnos como Espacio Libre Teatro, guión página oficial, y bueno, ahí están las mías, Carlos López Rentería en Instagram y Carlos López Rentería en Facebook y espaciolibreteatro.blogspot.com. Ya lo han descubierto, pay. Pueden ir además a hoy y todo el año. Hay cosas muy, muy interesantes. Eso es. Muy bien, entonces nos despedimos. Ya no será la última vez. O sea, yo imagino que espero que la repongas. Y si haya otro proyecto, pues acá encantados de poder anunciarlo. Listo, entonces nos vamos porque ahora se viene pues nuestra queridísima Doña Dolores. Ya regresamos, amigos. Chao.
siempre es un buen momento para un cambio de look. Valentina, extensiones de pestañas y cejas europeas, ofrece los mejores profesionales a la disposición de tu belleza. Recuerdo que yo quería hombrecito, el finadito quería mujercita, y Dios nos complació a los dos. Y ella escribió que soy demasiado estricta. Oh, no coincidía. Yo te digo, un día soy una mierda y está. ¿Necesitas de calor de otras personas? ¡Súbete a una combi! Tú, que haces pilates, que practicas yoga, pero te quejas porque quieres ser más flexible. ¡Súbete a una combi! Iniciamos el bloque de entrevistas y yo estoy pero emocionada, feliz de la vida porque tengo acá a la doña más churra. Mira, ay, qué guapa, hija, que estás, oye, qué regia. Ay, ella, pues, lo máximo. ¡Ah! Bienvenida al programa nuevamente. Tú sabes que eres de la casa. No, ya soy caserita. Tú ya eres caserita, acá se te quiere bastante. A ver, doñita, nos acercamos a las fiestas patrias. Y yo tenía la curiosidad, ¿qué va a hacer la doña en estas fiestas? En estas fiestas, hija, primero que nada prepararme para mi show. Porque nuevo show, tengo nuevo show. ¡Wow! En el... No, nuevo show, tienes el mismo show. Pero ha ido, yo pienso que todavía hay mucha gente que no lo ha visto. Pero es nuevo local, estoy en el Jazzón de Miraflores. ¡Oh! A partir del 1 de agosto, todos los jueves de agosto, septiembre y octubre voy a estar ahí. He traído unos afiches, ahí están. ¡Uy, mira! Que... todos tenemos. Un chinche, ¿no tienes un chinche acá para...? ¡Un chinche! Ahí está el chinche, dice, un, dos, tres. Mentira, mentira. Ah, mira, esto está súper bueno, doña Dolores. Mujer madura, diversión segura. O sea que esto ya está imperdible todos los jueves a las 8. Los jueves a las 8. A partir de agosto. Y de cajón tenemos que ir, chicos, ya saben. Vas a estar cerquita, hija. Estoy cerquita ahí, no hay nada que hacer. Yo tengo que estar ahí. Genial. Mira, me dicen, festival gastronómico. Festival gastronómico. ¿Dónde? ¿Dónde? Ay, me encanta. A ver. ¿Cuál es tu plato favorito? Mi plato favorito. ¿Qué? Mira, están las imágenes, Dios mío, esas potajes que hay. Tú ves esas ollas y ya te abre el apetito. Así estén vacías, ya te dan ganas de tragar, hija, porque esas son típicas. Las ollas las de barro caserita, para. Las caseritas, las. Mira, un anticuchito.
Chita. Mira qué rico. Qué rico con su papita, sancoche, su choclo. Con su Oye, choclito. El otro día me traje Mira un la papa estuve seca. En Arequipa. Estuve en Arequipa, me traje un queso más saladito, más rico que con el choclito. Ay, qué Oy, Porque el choclo aripeño. Con queso, hija. Claro. Oye, lo máximo, lo más, me lo empujo todito con corota y todo. Pero qué delicia, rico. Pero qué planes. Yo imagino que irás con tu con Pierito, con todo mi sobrino. Con tu sobrino, sí. Irás también con el galán. Ay, estarás ahí con Machuca, con el esposo Machuca. Ya se murió, ya te voy a llevar sus cenizas. ¿Qué haces? Yo soy viuda. Ya se murió. Soy viuda. ¿Pero por fiestas patrias o ya se murió? Se ha muerto para toda la vida. Ah, se ha muerto para toda la vida. Completito. Y entonces su ánima estará ahí acompañándote. Pero bueno, yo ahorita estoy viuda, soltera, pero nunca sola. Ah, esa es la. Oye, qué buena. Soltera, claro, pero pues nunca sí, sola. Claro, siempre ahí están haciendo cola. ¿Pero qué? ¿Vas a ir por el rachi, por el chicharrón, por el anticucho? ¿Cómo es? Hijita, yo voy por lo que haya. Yo soy buena, pobre, yo me empujo lo que encuentro, te diré. Así que me pueden llamar a mi número 99. Ay, mentira. Ay, mira. Entonces, a ver, otra costumbre que dice que hay es la escarapela. ¿Tienes la escarapela en el pecho? ¿Cómo es? Normalmente no la uso, hija. Imagínate. O sea, yo la usaba en el colegio. En el colegio te obligaban a usarla. Ahí está la escarapelita. Ajá. Linda nuestra escarapela. Pero normalmente no la uso. ¿Y por qué? Porque una vez me la estaba poniendo, me metí una pinchada, hija, con esa vaina. Terminé en el hospital. Oye. ¿Qué tan sí, profundo no, fue, Dios mío? Si yo las tenía así, me las tuve que sacar. Se reventó la bolsa. ¡Santo Dios! Sí, hija, no, o sea, contigo. Y en los dos lados. Y en los dos lados todavía. Esto comenzó a bajar, terminó con una guataza así. ¡Qué horrible! Mira, pues qué chistosa tú. Pero en todo caso, entonces tú preparas algún platillo ese día. No eres mucho de hacer. Normalmente no. Ahí está Mónica Murillo, te Ay, manda saludos. Ay, saludos de Mónica, un beso para Mónica. ¿Dónde está? Ay, ya está. Ahí está Mónica para Murillo. Mónica. Ay, para Georgia también. Un besito para Georgia. Ay, la gente está activada. Ahí está Georgia. Ahí está. Y ahí, voy a bajarla. Mira, ya Artun dice, Artun chicharrón, jajaja, ja, ja, tamalito. ¿Cómo traga este muchacho? Por esta vez. Ivonne, ahí está. Dolores, ay, besito también para Ivonne. Oye, esta chica tiene una empresa que se llama mira. Tortas y Cupcakes Ivonne, lo máximo. Tiene ah, que mira. Búsquenla en Facebook, Tortas y Cupcakes Ivonne. A buscarla entonces, con prisa. Mira. A ver, doñita, entonces, digamos que hay costumbres, eres el que pone la banderita en la casa, la escarapela, la comida. ¿Cómo pasas tu 28, 29, o sobre todo el 28 de julio? 28 de julio, sobre todo. La paso apestando en la casa, no me levanto para bañarme, tirada ahí. Una no, marmota, no, entonces eso, el 29, hija. El 29. Porque el 28 se hace jarana, comida criolla, se come rico, carapulcrita, el frijol con seco. ¿Y cómo eran las jaranas para ti? ¿Cómo qué cantabas? ¿Cómo te deleitabas? Música criolla, pues música sí. Criolla. Al dulce bordonear de la vida. Hoy día se tres meses como antaño. ¡Eso! El viejo ¡Eso! Callejón de un solo caño. Ya, si quiere más, vaya al ya que les está saliendo. Oye, besitos también para la chata. Chata, un beso, amiga. Mira, toda la para gente Juan, se mi conecta. Juancito. Ahí está, mira. Roseli, Roseli, gracias, hija. Grace, besos, tía. Me dice gracias. Sobre así me dice, pues, tía. Yo feliz. Tú feliz, pero claro. O sea que tú te la pasas en casa, no te paras para nada ni para la parada militar. El 29. El 29 es tirada en la cama viendo la parada militar. Ah, como pasan ahí todas esas onceras que compran por las puras, hija. En vez de invertir en tanto armamento. Imagínate, o sea que tú. Que... No, o sea, no. Mira qué lindos los chicos ahí llevando sus armas y todo. Pero, lo demás. Pienso que deberían invertir más en, no sé, en darle cultura al pueblo, eso, en darle también. De comer a tantos chicos que no tienen. Porque nosotros estamos bien regios, no vamos a Wong, a Vivanda, al mercado, claro. A donde yo voy al mercado. No. Pero, Surquillo. Sí. Pero hay cuántos chicos en la sierra, en la selva, que no tienen para comer, hija, no tienen educación, se mueren de frío cuando hay temporada de friaje. Entonces, todo ese, y en el mundo entero, hijita, en el mundo entero ya deberían olvidarse de las armas.
y todos vivir en paz, en armonía. Más rico es hacer el amor que hacer la guerra. Claro, y a ti te ha ido muy bien en eso. ¡Oh, Dios mío! Es más, haciendo el amor también te puedes poner media belicosa. Claro, mi vida. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Redes sociales, ¿qué? Redes. No sé, doña. Ahí está, quiere pescar esta chica, creo. Espérate, ¿qué me cuentas de tu esposo? Dice Josué Valencia. Cuéntanos de tu esposo, ¿cómo lo conociste? ¿Cómo fue? Ay, Josué quiere saber sobre mi esposo. Bueno, a mi esposo yo lo conocí bien chibola. Si bien, bien chibola, yo estaba, estaba bailando, pues, ¿no? Ya. Y me subió un poquito de trago. ¿Con qué te se te subió? ¿Con el pisco sour? Con el pisco sour, pues, uy, sí, Dios hija, mío, no, ya. Y había un trago en mi época, el tapatrás. Dios mío. ¿Y qué pasa con Nayeli? ¿Qué pasa con Nayeli? ¿Cuál es la pregunta? Nayeli, no la veo acá. Nayeli, ¿qué hice? Tía, mi amiga quiere un consejo. Mi amiga quiere un consejo. Su ex le engañó. ¿Qué procede? Lo puedo decir en vivo. Dilo con toda la confianza. ¿Qué procede, hijita? La engañó. Mira, primero que nada, un consejo para todas las chicas. La mujer que vale es la mujer que se sabe hacer respetar, mi amor. Así que te sacaron la vuelta una vez para la calle. Y sabes que tolerancia cero con esos sacavuelteros desgraciados. En la primera que te hacen una patada en el fundillo ya en la calle. Y te los cortas y te los cuelgas como limones para perros. Se acabó, ya está, y no te ojean encima. Ahí está. ¡Ay, es ella! ¡Oh, el ¡bravo! Ya sabes, te presto la tijera, mi amor. ¡Bravo! Ya estamos. ¿Qué dice Ivonne Álvarez Morote? Ahí aconséjame está. ¿Cómo conquisto a los hombres? Tú, mi amor, yo te conozco. Sinceramente, con tus dulces. Con tus dulces, mi vida, porque ya soy unos queques, no, y yo, unas tortas. Yo doy fe. Riquísimos, Ivoncita con sus tortas y cupcakes, Ivonne. Así, con eso conquistar, porque con el resto que tienes ahí físicamente, hijita, creo que no lo haces. No, pero mi Ivonne la quiero mucho y yo me juego así con ella porque es mi prima. Ay, mira. Mi sobrina. Ahorita está muy joven todavía. No, pero claro, es verdad. Dice que todo entra por la comida, pues que te conquistes. Por el estómago, hija. Claro, todo entra por el estómago. Y si se pone muy difícil, igual entra por el estómago porque lo pepeas y ya dormido. Ya está. Se olvida el tema uno. Mira, la gente está que se vacila. Nati, un besito para Nati también. Como la esfera del dragón, dice la. Sí. Oye, ese chico es un loco, Juancito. Ahí está, Nati, doña. ¿Tú siempre fuiste fiel? La Nati. Uy, Dios mío, ha sido fiel. Doñita, la verdad. Porque a mí me han dicho que ha sido una rompecorazones. Has tenido todo un batallón a tu merced. Yo siempre he sido fiel. Fiel a mis convicciones. Se fue la luz. Fiel a mis convicciones. No, de verdad, yo sí he respetado a mi pareja hasta que se murió. Y ya se murió, yo le di rienda suelta a la panocha, hija. Ay, sí, me desgració. Ahí te soltaste. Sí, pero cuando tú vas a hacer algo, si te comprometes, comprométete, pues, hijita. Claro. Y si no te quieres comprometer, también hay gente que está dispuesta. Ya, mira, ¿sabes qué? Me gustas, nos llevamos bien. Quiero una relación contigo, pero no creo que vaya a ser fiel. Abramos la relación y lleva tu relación abierta y ya está. Mira, estamos en el 2020, mira, casi. Salud por eso, hija. Ahí está, brindar con un pisco sour. Tan rico. Y cuando se siente, es que el limón peruano, te diré, hija. Yo he estado fuera del Perú mucho tiempo. Claro. En Japón el limón es de este tamaño, así es más o menos. No es tan verde, es medio amarillo. Claro, es de este tamaño, ¿ah? Y lo exprimes, te sientas en ese maldito limón, vas a salir dos gotas, no te quedas y dulces, o sea, una basura en el limón. No hay, que claro, no hay como el limón peruano. No hay como el limón peruano, como el ceviche. Así también, es. ¿No? Bueno, ¿qué más dice acá? A ver, la mayoría de familias están... Nayeli dice, ¿alguna vez has pensado en ser una guerrerita? Una guerrerita que del programa. Una guerrerita, te ves así como. Hija, en la primera prueba que me ponen termino, pero reventada en mil pedazos. Pero los vasitos, pues, doña. Ay, los vasos sí, los vasos sí. La tuerca también. La tuerca también y los vasos, dice. Ya está. El resto salgo destruida para que me armen. Bueno, saquen a la Dolores, por favor, traigan el trapeador. Así terminaría hecho una basura. Sí. A ver, doña Dolores, brindar con un pisco sour. Bueno, ya le pregunté eso. Ay, besos para Sonia, dice que es mi hincha. Es porque soy auténtica. Ay, auténticamente vieja soy. Un besito, Sonia, gracias.
A ver. Qué gracioso. Feriado largo, me dicen. Feriado largo, mientras más largo mejor, ¿sí o no, chicas? A ver, cuéntame, ¿qué vas a hacer? Bueno, ¿te quedas en casa? ¿Te vas de presentaciones? ¿Te vas de viaje? ¿Qué vas no, a hacer? Me quedo en casa, me quedo en casa. El 28, como ya te dije, así una jarana de rompirrajas hasta que nos meen los perros. Y al día siguiente, echadita en mi cama, viendo la parada militar. Y de repente pensaba viajar, hija. Pensaba, ya, me quería ir a Tarapoto, y que no conozco. Ajá. Y todo el mundo me dice que Tarapoto es maravilloso. Conozco Pucallpa, conozco Iquitos, a dónde más me he ido en la selva. He ido a un lugar más en la selva, pero no recuerdo. Pero Tarapoto no conozco, hija. Y quiero ir a Tarapoto. Tengo que conocer Tarapoto. Sería... ¿Tú conoces, hija? Yo no conozco, pero realmente nos podemos poner de acuerdo y nos vamos juntas. ¡Claro! ¡Vámonos! ¡Qué tanta cosa! Yo aquí. Y tú justo me has hecho recordar que estaba un poco movida emocionalmente. Pues me hacía. ¡Vámonos allá! Te van a mover, pero de otra forma, hija. No te van a mover emocionalmente. ¡Vámonos! Te van a mover de otra forma. ¡Qué vacilo! Bueno, ya. Entonces, bueno. No, vamos a una dinámica, dice Doña Aita. Acá hay una dinámica muy interesante. A ver. Vas a escuchar sonidos en el espacio. Y tú, te me, vas gases, a, hija, y tú me vas a recrear toda una historia con los sonidos. Ya que el tema puede ser fiestas patrias o como surja en el momento. A ver, vamos a escuchar y tú vas contando la historia para todo el público. Porque dicen que eres media psíquica. Entonces media psíquica. Tú vas a hilvanar todos esos sonidos. Les diré, yo soy medium, gente. Yo soy medium. Tu operador debe ser Large, ¿no? A ver. Predicciones. ¿Qué se viene? ¿Aló? Sí. Ah, el teléfono. Suena el teléfono. Sí. Y mira, ¿qué es lo que pasa cuando estás en el teléfono? ¿Cuándo tiene que...? Si quieres que te llamen, métete a la ducha y lávate la cabeza. Ponte champú. Cuando ya estés con el champú, te va a sonar el teléfono. Sales calata y contestas. ¿Aló? ¿Qué pasa? Hola. ¡Oh, madre! ¿Cómo estás, hija? Estoy acá programando un viaje para Tarapoto. Vámonos. ¿Y luego qué pasa? ¡Habla, pues! ¡Oye, repito! ¡Voy! ¡Nos vamos! ¡Ya, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Cuando quieras! ¿Cuándo? Me ha dicho que estás media movida emocionalmente para que te muevan completamente, hija. ¡Ya! ¡Uy! ¿Qué sonó eso? Ese movimiento. ¡Ay, está tocando la puerta! Un ratito, sí. Te llamo en un rato, ya que me están llamando. ¡Ay, ya! No hay problema. ¿Quién te está tocando la puerta? ¿Sí? ¿Quién? ¡Hola! ¡Ay, mi vecina, maja! ¿Cómo está, vecina? ¡Hola, vecina! ¿Qué se su vida? ¿Qué se le ofrece? ¡Ay, vengo por una taza de azúcar, vecina! ¡Ay, usted siempre tan conchuda, vecina! Es que he estado un poco agria, necesito algo dulce. Necesitas algo... Bueno, te voy a traer acá a mi tía, que es diabética, le chupa la sangre. Dios santa. A ver. ¿Pero por qué? ¿Por qué has estado agria? Mucho limón, vecina, mucho limón. Picosau, vamos a ponernos a chupar una. Trae un poco de limón. Hacemos aquel picosau, otro sonido. A ver, ¿qué más? A ver. Uy, esta dinámica está increíble. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Uy, ¿qué es eso? Oye. ¡Ay, vecina! ¡Por Dios! ¿Qué pasó, acá? Me acabo de acordar que tengo un amiguito en el cuarto. Pero está. No vayas a pensar mal, está con asma. ¡Ay, ya está con asma! Sí, le tengo que poner su ventolín. ¡Dios mío! ¡Qué calores! ¡Qué calores acá! Pero pon el ventolín porque acá ya me está dando por enfado. ¡Dios mío! ¡Prendan el aire acondicionado! Así a ver, ¿qué pasa? Bueno, ya nos vemos más tarde. Voy a. Lo dejaste feliz. ¿Qué pasa? Oye, a ver, ya. Entro al cuarto, ¿no? Y se ríe. ¿Qué te pasa, idiota? Así me has conocido, calata. ¿Qué te ríes ahora, sonso? Ya basta. Muy bien, gracias. Dios, se acabó la dinámica. Estás sufriendo allá afuera. Dios mío. Sí, nos auspician dos iglesias adventistas. Ya no sé cómo. Acabo de perder el auspicio. Dios mío, mira, la gente sigue comentando. Mi abuelito dice que tuvo una aventura contigo. ¡Nati! ¡Cuéntame eso! A lo mejor era el abuelito el que estaba hablando. Ay, o el que se rió. No, hija, ¿cómo? Se acaba de dar cuenta que es mi nieta, Nati. Ay, Dios santo. Doñita, no tengo suerte en el amor. ¿Me aconsejarías un amarre? Georgia, ¿cómo vas a ver? El amor es libre, el amor va a venir en cualquier momento. A la gente que está sola, hija. A ver, a la gente que los está sola, tips. ¿Qué es lo que, qué yo lo que, qué le,
¿Qué les recomiendo? Por fiestas patrias, ¿no? Disfruta tu... Y mira, justo para fiestas patrias. Disfruta tu soltería, disfruta tu soledad. La gente le tiene miedo a la soledad. Eso sí. Quiere estar ahí con la pareja al lado. No, se vuelve loca, se desespera. Como no si fuera objeto. Disfruta tu soltería, disfruta tu soledad. Y cuando tú buscas, mi amor, el que muestra hambre no come, mi vida. El que muestra hambre no come. Así que si estás buscando, buscando, nunca vas a encontrar. Deja que la vida fluya. En algún momento te va a tocar y el hombre de tu vida o la mujer de tu vida va a llegar cuando sea preciso y necesario. ¡Eso! Ese es el consejo de tu tía, Doña Dolores. ¡Ay, mira la tía! Pero está no. bien, estás bien inspirada, hija, doñita. Yo sí me vengo de acá de una... Ella es doctora corazón. Alucinante. Acá me dicen si tienes galán ahorita. Y háblanos de tus hijos, dice. Si tengo galán ahorita, fijo, no. Tengo ahí mis choques y fuga. Hay un repuesto ahí, un repuesto, ¿o y no? Y tengo mi... ¿Ah? ¿Tienes un repuesto por ahí? Tengo repuesto, tengo de todo, de todo. Hija, todo, ahí sale de todo, como en botica, como en mecánico. Y mis hijos, tengo tres hijos, pues, como ya, tú ya conoces. Yo los conozco, yo le tengo un cariño también a... Al mayorcito que es metodista, pues, sabía. ¿Sí? Sí, porque ¿metodista? Se mete de todo el desgraciado. ¡A mí! Dentro Victoria, está ahorita. Qué bien metódico es, la sí. Mira. Dice que invites a la obra, ya, porque ya es indudable que tú eres diversión segura. Mujer madura, diversión segura. ¿Y algún consejo que tengas que darle a esas maduritas que están mirándonos ahorita el programa? A las maduritas. A las maduritas que tienen ese sabor, ese swing y que a veces se sienten solas. Uy. Ya, mi amor, yo mira, si tú eres madura y todavía no has llegado a esta conclusión, te digo una cosa. Una mujer sola vale por mil, hijita. Así que no necesitas a nadie a tu costado, como ya les dije. No, solas tenemos que ser, hija. Claro. Sola nacimos y solas tenemos que seguir por este mundo. Si viene alguien a acompañarte en el camino, bienvenido sea, disfrútalo y pásenla bien. Pero mientras tanto, si estás sola, no te desesperes en buscar nada, hija. Disfruta tú sola. Anda, reviéntate los los riñones bailando, obvio. Claro, o reviéntate el hígado chupando. Sal, disfruta de tu vida, de tu familia, de tus nietos, de tu sobrino, de lo que tengas por ahí y vive la vida. A ver, Henry, ¿qué pregunta nos tienes para la doñita? A ver, alguna pregunta que le quiera hacer Henry a doñita, a ver. Henry, ¿es el muchacho que está afuera? Sí, ahí está, ya. Me encanta Henrycito, pero le daría un consejo. A ver, un consejo. Henry, un consejo de tu tía Doña Dolores. Sonríe más, hijito. Sonríe, muy serio es Henry, y te digo yo. Ah, no, papacito, tienes que sonreír más. ¿Y sabes por qué? Porque ya sabes lo que dicen por ahí. Okay. Cara seria, alegre. Así que, por favor, sonríe un poco más, Henrycito. ¡Ay, Dios mío! Dice tus redes sociales, doñita. Mis redes sociales, ahí están apareciendo. Acá abajo está Doña Dolores. Ahí está, ¿por qué me lo mueven? Doña Dolores, acá está, un poco más acá está Doña Dolores Perú. Doña Dolores Perú, este es del Instagram. Esta porquería que no le entiendo. Ajá, y más allá, ahí está. El YouTube, Doña Dolores, este es mi canal de YouTube. Es un éxito. Ahí está, YouTube, Instagram. De pulpines en el Instagram. Y mi Doña Dolores en Facebook, que me encanta. Mi Facebook, yo no salgo de mi Facebook porque yo soy vieja, pues. El Instagram es más de los pulpines, eso yo no entiendo. Dios. ¡High five! No, yo sigo usando mi slam. Lo máximo, doñita. Bueno, entonces te encontramos a partir de agosto en el Jazzón de Miraflores. Las entradas a la venta en Teleticket de Wong y Metro todos los jueves de agosto, septiembre, octubre, no sé hasta cuándo me va a quedar. En el Jazzón de Miraflores a las 8 de la noche todos los jueves. Su show, Mujer Madura, Diversión Segura con su tía Doña Dolores. Ya sabes, entradas a la venta en Teleticket de Wong y Metro o en la puerta del local. Los espero, chicos. O sea, nos vamos a divertir un montón. No te gastes toda la plata y compra tus entradas para agosto. ¡Eso, por favor! ¡Listo! ¡Ay, ¿no hay tiempo? ¿Por qué no hay tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? En todo caso, ¿qué le podríamos decir? Tengo una curiosidad y vamos a responder. Doñita, cuéntanos, porque yo sé que tú quieres mucho a tu sobrino Piero Morote, pero último, ¿qué consejo le darías a todos esos artistas o que recién quisieran incursionar en el campo del arte, así como tú lo haces, que lo desarrollas y lo abordas? ¿Qué consejo le darías a todas esas almas artistas que tienen el entusiasmo de en algún momento pisar escenario?
primero que nada y lo más importante, uno tiene que seguir su vocación, lo que le gusta. Tú no puedes hacer las cosas por en esta carrera voy a ganar más, pero no me gusta mucho. Proyéctate al futuro. Si vas a estar encerrado en una oficina donde no te gusta trabajar, donde te sientes así, no. Si eres bueno en algo, vas a sobresalir y te va a ir bien. Así que haz lo que te guste, lucha por eso. Los artistas la vivimos difícil, ¿eh? Así que concéntrate en que vas a tener tal vez tiempitos así como que... De todo un poco, pero ahí está el sabor. Con ahí. Mucho trabajo vas a lograr todas tus metas. Y con mucha buena onda. Tenerte aquí, donita. Ay, tú sabes que te quiero un montón. Yo también, mi amor, que se nos está cayendo. Ya nos están hasta apagando las cosas, ya, ¿qué pasa? Bueno, ya nos tenemos que ir, pero que pasen pues unas lindas fiestas patrias. Tú también algún mensajito, ¿verdad?, para toda la gente, que lo disfruten, que lo gocen, que sea pues un momento pues familiar. Disfruten a su familia, disfruten a sus seres queridos y vayan a los Panamericanos, vayan a verlas, vayan a apoyar a los equipos que se presentan ahí, a los deportistas que se presentan en individual también, a todos los deportistas peruanos. Vayan a los Panamericanos, por favor, y vayan a verme todos los jueves de agosto, septiembre y octubre en el Jazzón de Miraflores a las 8 de la noche. ¡Mujer madura, diversión! ¡Así es! ¡Muy bien, amigo! ¡Nos despedimos! Y nos vamos, y nos... ¡Ay, Dios santo! Por favor, doñita. Así no los termino rompiendo. Muy bien, amigos. Nos vamos y hasta el siguiente programa. ¡Chao!